veremos la característica técnica de los LED rojo, verde y amarillo. Ahí tenemos el rojo, 3 milímetros, tiene 10 milicandelas, 40 grados de ángulo y trabaja entre 2,2 voltios. Acá tenemos el LED de alta luminosidad para 3 milímetros, 6300 milicandela, un ángulo de 25 grados y trabaja en una corriente de 20 mA y de 3,2 a 4 voltios de corriente continua. Ahora vamos al LED de 10 milímetros de alta luminosidad. Ahí observamos la composición y luego las características. Observamos que tiene 13.800 milicandelas, 20 mA y trabaja entre 3,2 y 4 voltios de corriente continua. Acá tenemos la curva de tensión con corriente. En el eje horizontal tenemos tensión en el LED en voltios, en el eje X, y en el eje Y positivo tenemos la corriente en LED en miliamperes. Ahí observamos la curva de crecimiento de voltaje con corriente. Cuando aumento el voltaje también aumenta la corriente, pero tenemos que trabajar en una zona de trabajo seguro y elegimos ese punto donde 3,6 voltios corresponde a un consumo de 20 mA del LED. Esto es el LED sin resistencias. Sin resistencias debe trabajar para su mejor rendimiento. Acá tenemos un circuito que explicamos la ley de Ohm, con una batería de 9 voltios y un LED de alta luminosidad. Sabemos que al LED tenemos que darle 3,5 voltios. Las características para alta luminosidad son 0,020 amperes para intensidad y el voltaje debe estar entre 3,2 voltios y 4 voltios. La ley de Ohm dice que la resistencia es el cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente. Ahí observamos que si tengo una batería de 9 volts, tengo 3,5 para el LED y 5,5 voltios para la resistencia. Como sé que tiene que funcionar con 0,020 amperes, dividimos, según la ley de Ohm, 5,5 voltios dividido 0,020 amperes y nos da 275 ohm. Comercialmente se consigue de 270 ohm. Tenemos tres circuitos, el circuito A con 6 LED rojos o amarillos que trabajan con una tensión de 1,8 voltios. En el circuito B tenemos 9 LED que también trabaja con 1,8 voltios y en el circuito C con batería de celular trabaja con 3,7 voltios. No se necesita resistencia para protección de los LED. Acá analizamos que con una batería de 9 voltios separo 3,6 voltios y 5,4 voltios para los LED. Como los LED están conectados en serie, se suman 1,8 más 1,8 más 1,8 tres veces y da 5,4. Si yo sumo a 3,6 me da 9 voltios. Si nosotros dividimos 3,6 voltios por la ley de Ohm dividido 0,020 amperes, nos va a dar esos 180 ohm. Y no importa que tengamos 6 LED o tengamos 9 o más, lo que va a aumentar va a ser el consumo en intensidad de corriente y va a durar menos la batería. Para la batería del celular tenemos 3,7 voltios, ya está en zona de trabajo, entonces no necesita resistencia. Ahí se ve la conexión de 7 LED de 3 milímetros de alta luminosidad y uno de 10 milímetros que va en el centro de la linterna. No necesita resistencia, cada LED consume 0,020 amperes. Acá observamos el circuito C con la batería celular. Ahí vemos el cargador para recargar la batería, el interruptor de encendido para encender y apagar, y ahí tenemos los 7 LED
conectado se indica perfectamente y un LED de 10 milímetros. Los otros son de 3 milímetros. La linterna no necesita resistencia y ahí marca el consumo de los LED y el total. Mostramos ahí el conector del cargador de la batería. Ahí observamos la batería. La batería es de 3,7 voltios y de 800 mAh por hora. Ahí tenemos el interruptor de corriente, que es de un velador común. Siete LED en círculo de 3 milímetros y uno de 10 milímetros en el centro. Ahora vamos a medir los voltajes de la batería y de cada LED. Medimos el voltaje de la batería, está dando 3,48 voltios. Está un poco descargada la batería porque tiene que dar 3,65, 3,68. Medimos los voltajes de los LED. Observamos el LED central, está marcando 3,19. Los otros LED están marcando 3,17. El otro también 3,16, 17. Medimos otro. Vamos a medir la intensidad de corriente con el amperímetro. Ahí hacemos una conexión directa y luego colocamos al amperímetro y observamos la lectura 140 mA. Si nosotros dividimos por 8 nos da menos de 20 mA, o sea, estamos en un lugar seguro. Enchufamos el cargador de la batería de la linterna, que es del celular, y ahí observamos la ficha donde se enchufa, que se sacó de otro celular descompuesto, y ahí dejamos para que proceda a la carga correspondiente.